por ahí en el guión de hoy, porque hace apenas unas horas, un par de horas, que salió la información al público, una nota de prensa que enviamos hace unos minutos, bueno, una hora y algo, yo creo que ni siquiera dos horas. Y para terminar con el baloncesto de Santiago, señores, ¿por qué tocamos estas cosas? Porque hay un Franco Macorizano involucrado, así como estaba David en el principio del torneo, que estuvo con el CDP, siempre tratábamos de buscar la información de los partidos del CDP. Y ahora Pueblo Nuevo con marca de 2-0. Yo creo que no se puede ser triunfalista. Ya tenemos una mala experiencia recientemente, pero yo creo que 2-0 y ver cómo está el Pueblo Nuevo de bien y acoplado, jugando buen baloncesto, y un Víctor Liz que está como él quiere. Yo creo que ellos van a tener un buen resultado. Y un Ramón Galloway también, Junior, que tremendo. Se nos quedaba, que ayer fue el hombre principal con 24 puntos y fue el que llevó la ofensiva para que Pueblo Nuevo se pusiera un partido de coronarse campeones. ¿Sabe que el amigo que nos llamó también nos preguntaba sobre la LNB, que en qué fecha iba a iniciar y en qué fecha también iniciaba el entrenamiento de los indios? No tenemos una fecha específica todavía de cuándo iniciará la liga, pero es muy probable que sea en julio. Sí, julio. Esté iniciando. Yo creo que julio es la fecha que he conversado algunas cosas con un federado amigo y que en cualquier momento la liga debe pronunciarse. Pues la liga anunció hace poco, hablo de la liga nuestra, la LNB, el tema de la inscripción para el draft, para el sorteo. Pero yo decía que primero debió anunciar que la liga va y luego todo lo que quiera. Entonces, como ya se anunció el tema del sorteo, es más que entendible, diría yo, con el tiempo que yo tengo trabajando en estas cosas, que si hay draft, hay liga. Claro. Entonces, la liga no tiene una fecha específica, debe tenerla. No vamos a decir que no, pero la liga lo anunciará en su debido momento. Yo sé cuándo es. Seguro que sé. O por lo menos el que ya está planteado. Porque yo conversé con un federado que tiene información. Pero igual yo quiero que la liga se pronuncie y tenga la primicia para que la gente se entere en voz del principal organismo del baloncesto, en este caso de la Liga Nacional. Y luego los clubes o los equipos, las franquicias, estaremos haciéndonos eco de todo eso. Así debe ser el organigrama. Lo que pasa es que si llegamos a julio y no dicen nada, la gente está preocupada, está preguntando, y ya no tiene sentido que lleguemos a julio sin que la gente sepa algo, porque debemos hace rato estar en eso, estar en eso, estar en eso, porque este es un año difícil. Pero es un año difícil y todos los años esperamos lo último para trabajar con la parte promocional. Todos los años, eso no es este año, es todos los años que esperamos lo último. Yo creo que con excepción de Metros, Indios y Leones, con el permiso de todos los demás equipos, la liga, si no fuese por nosotros tres, y con el perdón, ¿no? Y humildemente, porque nosotros somos los que más trabajamos, la cuenta, las notas de prensa, el trabajo de relaciones públicas, pero los demás equipos también esperan que la liga tenga un paso al frente y no lo ha tenido. Así vamos a cumplir 20 años, vamos a estar en eso todavía. Así es, y no, y tomando en cuenta que este año, Junior, regresando de un año donde la liga no se realizó, pues el trabajo debería ser mayor. No, ¿verdad? Que debemos, claro. Debemos trabajar. Cada equipo tiene una estructura y somos nosotros los que estamos dándole el paso al frente, pero tenemos que ser conservadores y esperar que la liga tiene su equipo de prensa y su equipo de relaciones públicas, pues arranque, porque de verdad no podemos llegar a julio para decirle a los fanáticos de 8 franquicias que van a jugar. Si ya ustedes lo saben, tenemos que trabajar, porque este es el país donde una información hay que guardarla más que los cuartos de la familia Vicini en una caja fuerte. La información no es para eso, la información es para sacarle, para que la gente la sepa. Y Riquelme le dice a un vecino que vamos a tener liga en julio, tal día, y que todo eso, entonces se va contagiando el pueblo, por lo menos así trabajamos en las ciudades como esta. Las ciudades que hemos demostrado tener pasión y amor por el deporte de baloncesto, porque La Vega, Puerto Plata, lo ha tenido. San Francisco de Macorís ha demostrado tener amor por Santiago, con excepción de la capital, que hay que llevarle una orquesta y no sé cuántas cosas más para que la gente asista a la cancha, o que tengamos una serie final, la gente no... Es aquí que la gente, pero tengo que decirle, nosotros hemos sido bendecidos por Dios de haber nacido en esta ciudad de San Francisco, pero aquí la gente apoya. Apoya el baloncesto, pero mira cómo está el Club Hermanas Mirabal, imagínate cuando sí, venga la LNB. Eso es una forma de verlo, eso es un parámetro a tomar en consideración. Hay hambre de baloncesto, hay hambre.
pero vamos a decirle de temprano, porque de lo contrario, la gente planifica viajes, la gente planifica otras cosas, torneos de otras índoles.